¿Y a vos qué te parece? ¿Qué opinas? Ni idea. Es más fácil, para mí es más fácil entender el dólar y el rico país que esto. ¿Qué tipo de dólar? Es mucho más fácil. Por favor, no entiende nada. No entiendo nada. No puedo leer un partido de fútbol. ¿En serio? ¿Qué barro? Soy incapaz de leer un partido de fútbol. Pero pará, pibe, ¿nunca te dijeron los amigos, vamos con la pelota? Sí, bueno, pero... ¿Y vos qué hacías ahí? Me escapaba, ¿no? Jugaba, participaba. Me obligaban a ir y iba... Digamos, uno que tenía que ser compañero va y participa, pero no lo disfrutaba. Pero pará, pero jugabas mal, entonces. Sí, un horror. ¿Y el tipo que te invita y jugaba mal? No, y después al día siguiente no me invitaba más. Claro. como casi... ¿Sabés lo que pasa? Aventura la historia de la pelota y de la cancha. No, no, para nada, no. Aventura les cobraba entrada a los jugadores. Eso no lo había pensado, podría haber sido, ¿ves? Bueno, vamos con el dólar, ¿eh? Un dólar que ayer rozó los 45 pesos, pero el problema no fue nada más que la cotización del dólar, fue el riesgo país y los seguros contra default. El riesgo país que no paró de subir y los seguros contra default, que es así como vos contratás un seguro de choque, de riesgo por el auto, lo mismo los inversores. Claro. Claro, y a 2 años y a 5 años lo que están viendo es que Argentina puede ir a un default. Entonces, a dos años, a cinco años, son los seguros, claro. Entonces, ese riesgo sube. ¿Y qué hacen los inversores cuando ven que esos datos suben? Se desprenden de los bonos. Dice, es muy riesgoso estar con bonos argentinos. Es muy riesgoso tener acciones de compañías argentinas. Claro, porque, digamos, vos tenés un bono argentino y de verdad, si bien te dan... ¿Vos por qué compras? No sabés si vas a ganar. Claro, ¿vos por qué compras en un momento como inversor? No, no, doña Rosa. Como inversor, ¿por qué compras un bono argentino? Porque está barato, porque sabe que sube. Claro, y porque te da una ganancia enorme en porcentaje. 10%, 15%. Pero en un momento, cuando ves que el riesgo crece tanto... Te desprendes, lo vendés. Bueno, eso es lo que está pasando ahora. Y también lo que está pasando es que los que están en pesos se empiezan a dolarizar. Es decir, ya empiezan a no prestarle atención a la tasa y se empiezan también a dolarizar los fondos, ¿no? La gente. No, obviamente. Supone que eso iba a pasar a partir de junio. Se está adelantando. Bueno, se está adelantando. ¿Sabés por qué? A partir del lanzamiento del libro de Cristina, cuando ya entra como candidata y empieza a decir las cosas que dice en el libro, digamos, esto es uno. Macri, que no sabe qué cornos hacer con el tema de la economía. Lavagna, que tampoco se la juega mucho. Y ahora Lavagna salió ayer diciendo, equivocó el camino. Pero no dice cuál es el camino, ¿viste? No, claro, cada uno juega su partido, pero a ver... O sea, porque Macri no sabe qué hacer con la economía, que evidentemente no saben qué hacer con la economía. O por el temor de que venga Cristina. Macri le echa culpa a Cristina y evidentemente... Bueno, cualquier explicación, lo cierto es que los inversores... decidieron desconfiar de la economía argentina. A ver, la gente que está viendo, después lo vamos a explicar bien, pero la gente que nos está viendo dice, pero ¿y qué tiene que ver el riesgo país en mi bolsillo? Después lo explicamos. Sí, sí, el riesgo país y la suba del dólar tiene que ver en tu bolsillo, que esto va a impactar en los precios, va a impactar en la inflación. La siguiente pregunta, vos decías antes, los precios esenciales, que todavía no están en las góndolas, ¿se van a poder cumplir? La nafta, esto está sumando presión a la nafta. Atención que se viene, si no es en 5 días, en 10, en 15, pero el aumento de nafta se viene, es inevitable, porque tienen un atraso de más del 10% las petroleras. Dios mío. Y los salarios, porque los salarios ya están quedando muy atrasados. Se perdió mucho. Y además los gremios se están presionando en otro sentido. Es decir, no negociamos a 6 meses, negociamos a un mes, dos meses. Sí, sí, porque no sabemos porque qué se está pasa. Volviendo, estamos entrando en la Argentina imprevisible. Bien. Donde 2 meses es un plazo larguísimo. Bueno, las elecciones vamos con porteñas. El segundo, que es las elecciones porteñas. Bueno, se juntaron, hoy lo está decidiendo, lo firma Larreta. Juntar todas las elecciones porteñas con las elecciones nacionales. Esto es un apoyo a Macri de alguna manera. Sí, sí. Pero Larreta la tiene sencilla acá, digamos, ¿no? Larreta la tiene sencilla, pero en algún momento alguno quiso imaginar que Larreta iba a separar el balotaje. No, no. Se juegan juntos Larreta, Vidal y Macri. Bueno, vuelve a sonar fuerte otra vez el nombre de Vidal, ¿eh? El plan Vidal, el plan Vidal para que reemplace a Macri. Sí. Macri insiste que no, en el gobierno nacional dicen que pero sí, afuera, sí es Macri. Lo dijo Pichetto, afuera, ¿no? Y sí, día. Sí, lo están pidiendo que sea Vidal la candidata, que es una candidata con chances. Y que tiene chance de ganar la Cristina. Frente a encuestas que lo dan muy mal parado a Mauricio Macri. Bueno, apagamos la luz, no sé si apagamos. Pusiste la segunda. Molinero. No, no sé.